Bien, pues partimos desde la estación de talleres Mina, lugar donde regresaremos en torno a las 3 de la tarde. Y durante este tiempo podremos disfrutar de un paisaje sin igual, ya que poco a poco iremos adentrándonos en el antiguo polo industrial de las Zarandas, la zona de transformación de mineral que se utilizará en esta cuenca minera a partir del año 1873, cuando una compañía británica, la Virgin Company, apareciendo una montaña artificial en un color oscuro. Esta zona romana, representando una etapa muy importante para la historia de estas minas, cuando eran conocidas como Urium y llegaron a ser al menos las primeras minas de plata de todo el imperio. Y demás sulfuros contienen un alto porcentaje, tanto que no lo pierden en su totalidad, ni siquiera después de haber sido fundidas, como pueden comprobar. Y si siguen mirando a la derecha, pero hacia atrás, en segundo lugar, pues es aquí en Naya donde tenemos el túnel más largo construido hasta aquí, el túnel 16. Miren, a la derecha hay tres vagonetas de mina sobre una vía. Si continuaran vía adelante, entrarían en ese túnel que recorría 5 kilómetros, 750 metros bajo tierra, para conectar la mina principal, que era Fort Atalaya, con este lugar, directamente desde el bancal 16 de esa impresionante mina. Eran locomotoras eléctricas las que bajo tierra llevaban todo el tráfico ferroviario. Ocurría un intercambio iónico. En definitiva, lo que pasaba era que los iones de
disueltos en el agua se adherían, se pegaban al hierro, formando una cascarilla alrededor que se rasgaba, fundía y refinaba, obteniendo así el famoso cobre negro del río Tinto. Llegaba a alcanzar hasta un 68% de pureza. Y a continuación vamos a ver otra casa de palancas. Esta vez se trata de la casa sur, o de María Cristal. En el proceso anterior, aún rica en hierro y azufre, se dejaba reposar aquí. Durante el verano el sol evaporaba el agua y del fondo se recogían cristales de azufre que se aprovechaban y también sulfato ferroso, que se enviaba en gran parte a Vizcaya a altos hornos para endurecer el acero. Así lo recuperaban absolutamente todo. Pues miren ahora hacia atrás, izquierda y atrás. Vamos a obtener enseguida una panorámica excepcional. Lo que ha llegado a hacer la mano del hombre son 5.000 años de duro en acceder desde la carretera que va a dirección a Fortunibracia. Si paran allí, van a poder disfrutar de una mina en activo, porque aquí estamos en plena producción. Es cierto que durante un tiempo la minería se paralizó debido a la fuerte caída del precio del cobre en el mercado desde años atrás. Habían aparecido minas vírgenes de cobre en Chile, Malasia y, claro, la buena calidad de minerales nunca antes trabajó. Así que abaratar el precio del cobre hasta un nivel en el que se pierde rentabilidad, no solo aquí, sino en otras muchas minas del mundo. Hasta tal punto llegó la situación que después de que la mina pasara por diferentes manos, incluso por mano de los mineros, en un intento por no perder su trabajo, en el año 2001 la mina se para. Aquello fue un duro golpe, porque aquí hemos sido principalmente mineros toda la vida. Es nuestra actividad principal, nuestro monocultivo, y eso generó bastante desempleo. Además, se nos sumó la crisis que afectó al país y todo lo que nos rodea. Pues si se han fijado aquí, principalmente hablando de árboles, lo que encontramos pinos de diferentes especies, y veremos grupos de especies de repoblación que sustituyeron al bosque autóctono, porque realmente toda esta zona en su día estaba repleta de encina, cojado que hace buche, quejigo. Pero aquellos árboles se talaron, sobre todo entre 1830 y 1907, porque esa madera se usó para calcular. Sobre todo, y tenemos diferentes tipos de brezo. Hay un endémico que solo crece aquí, el brezo de las minas, la Erica antevalensis, pero ese solo se ve en la mina y en terrenos ya extremadamente ácidos. Los animales también se adaptaron a ese cambio. Ahora estamos pasando muy cerca de una reserva cinegética, la pata del caballo, y se suelen ver a veces por aquí ciervos, jabalíes, que bajan hasta el río, pero no a beber, claro. Ningún animal bebe del agua, ya solo el olor les dice que de forma no lo hagan. No beben, pero se bañan en el río. Y yo creo que lo hacen para desparasitarse, teniendo en cuenta la fuerte acidez que presenta. No solo los animales saben de las propiedades de vegetación. Aparecen los muros de piedra del antiguo molino harinero. Se construyeron varios a lo largo del curso del río, el agua era canalizada. Y así molían el cereal que traían desde el condado de Huelva gracias al tren. Pasamos ahora, aquí a la izquierda, un puentecito por debajo de una ribera que ahora vaya pues, prácticamente seca, si no seca del todo, la ribera del Tamujoso. Realmente es un pequeño afluente de agua dulce del Tinto, pero ya en verano pues casi que no lleva agua. Que le da un aspecto tan espectacular. Son depósitos de jarosita, el primer mineral que nos hermanó con Marte. Y aquí tenemos una presa. Eso nos indica que hay otro molino cerca, pero el siguiente queda al otro lado del río. Eso supuso un problema cuando crecía, porque había que llevar el cereal al otro lado. ¿Cómo lo solucionaron? Pues de una forma práctica, rápida y yo diría que divertida. Si se fijan, ahí tienen la solución. Miren, en vez de pararse a hacer un puente, colocaron una tirolina, bueno, una pedaleta. Hay una estructura en hierro cruzada por un cable de acero y a través de esa pedaleta pasaban los sacos de una orilla a la otra, sacos de harina y cereal. Y a continuación vamos a ver lo que fue el almacén de grano de una antigua estación que ya desapareció. Era la estación de Jaramar, solo quedó el granero. El que llamamos la Pasar el Madroño es el puente. Pues estaríamos en el Madroño, Sevilla. Y al otro lado del puente, en la montaña, hay una ruina hasta la que baja un caminito en zigzag. Pues aquello era un bar. Digamos que era como la parada
cuando por aquí bajaban enormes máquinas a vapor, tirando de 50 vagonetas de 30 toneladas o casi 100 de 10. El freno era manual. Al llegar aquí, había que tener mucho cuidado, sobre todo los días de lluvia, porque a veces ese agua sobre la vía provocaba que la locomotora patinara. Seguida para los frailes. Y si era necesario, allí podían dejar parte de la carga, porque el último tren del día siempre iba más liviano de peso y se encargaba de subirla por la pendiente. Y bueno, ya va quedando atrás la cuesta del Chorrito, el mayor yacimiento de sulfuros metálicos del planeta, la faja pirítica ibérica. Así que desde que el río nace, ya arrastra una alta concentración de metales pesados en disolución. Viene a llevar de media en torno a los 6 gramos de metal por litro de agua. El más abundante, el hierro. Pero ahí tenemos casi que todos los metales. Pero eso no quiere decir que sea un río inerte, porque el río Tinto está muy vivo. Posee un ecosistema único a nivel extremófilos, porque tiene condiciones muy extremas para la vida, acuáticos y muy sencillitos, bastante primitivos además. Hablamos de bacterias, algas y hongos. Eso fue una sorpresa cuando se descubrió y se estudió el comportamiento de estos seres para intentar entender cómo era posible que vivieran ahí. Y el resultado ser como come piedras, son químicas hidrotróficas capaces de alimentarse, entre comillas, o sea, generar energía a partir del mineral que arrastra el río. Estructuras para seguir entendiendo lo mejor. Y creen que si en algún momento en el pasado húmedo de Marte, o si a día de hoy era el subsuelo donde han encontrado posibles trazadores de vida, pues quizás sean microorganismos similares. Porque llevan metales que nos vendrían muy mal si nos bebieran. Pero miren que incluso antiguamente, cuando la farmacia no era tan accesible como hoy en día y no quedaba otra que tirar de los recursos naturales, este agua por su composición aquí de forma siempre se usó para mejorar. Cambio, ¿no? Para ahí ya pasa plata. No, pero se moverá, a mover el cambio, ¿no? O le pega un truco. Ah, se baja esto, ¿eh? Se baja ahora. ¿Eh? Dejas el cambio de la vía. Ahí, ¿ves? Ya te vuelvo a cambiar la vía. No, te paje. Ahí está, ¿ves? Ahí está. La señora que tiene
vídeo que te he cogido. Muy clarito, ando muy bien. No te mojes de barro los pies, que te manchan los zapatos. ¿Estás escuchando? No tiene una dedita. Aquí es el barro, mira ahora. Mira, mira que se le va de caer con un culetazo en el agua.